Camaradas, compañeras, compañeros, amigas y amigos, la crisis agudiza la desigualdad y aleja aún más la igualdad real. Afecta más a quien tiene menos derechos y en el caso de las mujeres, que no hemos alcanzado los de los hombres, la igualdad se convierte en una quimera. La crisis congela las políticas de igualdad, fomenta la misoginia y los estereotipos sexistas. Vivimos tiempos de retroceso de derechos, de regresión ideológica. El sistema neoliberal por fin enseña su verdadera cara. Se ha sacado la máscara socialdemócrata que le hacía parecer más amable. Ya no se esconde y nos enseña su verdadero rostro, el fascismo. Las garras del capital ya no se detienen y su itinerario de recortes avanza como un tsunami que, como siempre, perjudica mayormente a las personas más débiles, a las más desprotegidas. Ataca doblemente a las mujeres, porque son las más pobres y las más precarias, las más vulnerables, por la falta de distribución equitativa de los recursos, de los bienes y los servicios, por la feminización de la pobreza que se expresa en el hambre, el desempleo, el analfabetismo, las dificultades de acceso a las fuentes de recursos, las migraciones y los desplazamientos en los conflictos políticos y armados. Hoy, con la crisis global, el sistema capitalista, que responde exclusivamente a la clase explotadora, usa y abusa de la mano de obra femenina. Ha recortado las ridículas prestaciones públicas. Y está provocando graves exclusiones sociales. Aumentan la exclusión social femenina, la sobreexplotación laboral de las mujeres, la feminización de la pobreza, la violencia de género y la explotación sexual. Camaradas, compañeras, compañeros, amigas y amigos, debemos recordar que la lucha sostenida de las que el PP ha sido partícipe ha supuesto importantes avances en la igualdad y la justicia social, pero que todavía hoy tenemos mucho por conseguir. Pues la igualdad real que no llegó, que todavía no es realidad, se aleja aún más como consecuencia de los recortes de lo público. La crisis que golpea más fuertemente a las mujeres envía cruelmente a muchas mujeres pobres e inmigrantes a la prostitución. La moderna esclavitud del siglo XXI en esta Europa de los mercados. De lo que no escapa el tráfico de niñas y mujeres para ser explotadas en la prostitución y la pornografía. Porque, camaradas, después de dos siglos de la abolición de la esclavitud, continúa esa práctica abominable que es la trata de personas. Por eso nos reafirmamos en nuestra propuesta de abolición de la prostitución, hoy plenamente compartida con el PP y por Izquierda Unida. El capitalismo y el patriarcado, en su máxima expresión, valiéndose de la crisis, pretenden enterrar los derechos de las mujeres, las grandes perdedoras de estas nuevas políticas económicas. La trata de seres humanos, que es un problema histórico, se ha acrecentado con la crisis económica. Las políticas de ajustes y los tratados de libre comercio facilitan la mano de obra barata y no declarada, personas sin papeles y sin derechos. En lo laboral, las mujeres que partimos de peores condiciones ocupamos aún más los empleos temporales a tiempo parcial y sufrimos más la discriminación salarial. La crisis aumenta
aún más la injusta brecha salarial entre hombres y mujeres. Las mujeres estamos peor situadas para soportar la destrucción de empleo, ya que la mayoría no tenemos la misma cobertura por desempleo que los hombres, ni tampoco los mismos años de cotización para el acceso a una pensión digna. No podemos continuar siendo las mujeres el ejército de reserva que el capitalismo quiere. La lucha para acabar con la precariedad laboral de la mujer debe empezar porque las mujeres nos organicemos en el trabajo, participemos en las plataformas y movimientos sociales en defensa de lo público, de la sanidad pública, de la escuela pública, de los servicios públicos y de los equipamientos sociales y de su incorporación en la vida política, en las luchas contra el neoliberalismo. Pero, sobre todo, las mujeres tenemos que organizarnos para acabar con los mitos que perpetúan esa discriminación inherente al capitalismo. La dependencia económica de las mujeres disminuye su capacidad de respuesta ante la violencia de género. El aumento de las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas es una evidencia. En España, este año, ya son más de 40 las víctimas de violencia de género. Nada justifica la exclusión de las mujeres del mercado de trabajo, ni del tiempo de ocio, ni tampoco nada justifica la exclusión de los hombres de las tareas del hogar y de los cuidados. Las políticas públicas siguen potenciando la división de roles. Intentan mandar a las mujeres a casa para perpetuar un modelo social de mujeres dependientes, dedicadas a la economía sumergida y el trabajo precario y el cuidado de la familia. Es necesaria la reforma del sistema de impuestos y prestaciones que permita el desarrollo del Estado social, creando empleo público decente para la educación, la sanidad y el cuidado de las personas, incorporando a estas tareas a miles y miles de mujeres que hoy las realizan de forma precaria e informal. La crisis está siendo utilizada por la derecha política y económica, por las fuerzas retrógradas religiosas, para hacer retroceder la igualdad. La independencia económica de las mujeres es un obstáculo para el desarrollo de las políticas neoliberales y, por el contrario, es esencial para la autonomía y la emancipación de las mujeres. Se vuelve a aprovechar la crisis para cargar de nuevo contra los derechos de las mujeres, como el intentar vendernos la custodia compartida como un medio para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, cuando en realidad el actual contexto social y económico puede ser un arma para obstaculizar el divorcio y el sometimiento de las mujeres. Es necesario atajar la especulación financiera descontrolada, la sobreexplotación del medio ambiente, la miseria y la violencia a nivel mundial. En este cambio hacia un desarrollo social y económicamente sostenible a nivel global, es imprescindible la liberación de las mujeres en todos los países. La igualdad de género es un elemento clave para hacer posible
ese otro mundo que todas las personas progresistas imaginamos. Camaradas, compañeras, compañeros, amigas y amigos, no hay que bajar la guardia. Con la crisis, las desigualdades se agudizan e intentan arrebatar nuestras conquistas. Ante todo, la organización política, sindical y social de las mujeres es vital. El PC necesita incorporar miles de mujeres para ser más y mejor el partido de la clase obrera. Esta es hoy una tarea política de primer orden. Hoy, frente a esta situación, los y las comunistas hacemos un llamamiento para organizar la rebeldía, la movilización, la lucha, la unidad de la izquierda por una alternativa social anticapitalista a la crisis. Nuestro objetivo es la creación de empleo, una sociedad de pleno empleo y el desarrollo de un Estado en el que todo ser humano tenga plenos derechos sociales, políticos, culturales y económicos. Ahora y aquí, en el marco de la fiesta del PC, en este 90 aniversario de la fundación del partido, nos comprometemos a continuar la lucha por los derechos humanos sin restricciones, por la democracia frente a los mercados, por el socialismo frente a las políticas neoliberales, por el comunismo para superar este sistema explotador de las personas y de la naturaleza, que es el sistema capitalista. ¡Viva la fiesta del PC! ¡Viva el PC! ¡Viva!